Etorri zaigu oso goi mailako aditua Elizabeth Coello. Elizabeth Coello Inglaterran jaio zen, baina eta hor hasi zen, bueno, ikasten eta ingelesa irakasten hasi zen Europako herri desberdinetan. Multugun paperen artean badago oso helbide garrantzitsua multilingual izenekoa eta helbide honetan bere ikerketaren emaitzak eta bildumak eta hainbat gauza aurkituko dituzue. Baina Elizabeth ez da bakarrik hizkuntza irakaslea, hizkuntza ikaslea da ere. Azken urtetan ibili da gaztelania ikasten eta alegin handia eginez gaztelaniaz emango du gaurko itzaldia. Nik uste dut bera ausartzen badela gaztelaniaz itzaldi luze bat ematen, nik lotxatuta ausartuko naiz eskerrak ematen ingelesez. Thank you, Elizabeth, for coming here to share your knowledge with us. Thank you, gracias. Empiezo diciendo que yo misma soy aprendiz de castellano, no hablo euskera, lo siento. Y pido de antemano que disculpéis mis errores, por favor. En cuanto al título de mi charla, la metáfora del andamiaje está basada en un concepto de Vygotsky que os voy a explicar con referencia al aprendizaje de lenguas. Y los cuadrantes se refieren a un modelo diseñado por Jim Cummins, conocido experto en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas para fines escolares. Voy a explicar el modelo y después ofreceros ejemplos de cómo se puede aplicar de manera práctica en el aula, adaptando el currículo y la enseñanza para que los aprendices de la lengua de instrucción puedan desarrollar sus competencias lingüísticas y su conocimiento y habilidades académicas a la vez. La mayoría de mis ejemplos son del campo de segundas lenguas, es decir, con el alumnado inmigrante que está aprendiendo inglés, la lengua de instrucción, en Ontario. Por supuesto, este alumnado tiene muchas más oportunidades para practicar la lengua que vuestros estudiantes que están aprendiendo el inglés o el francés como lengua extranjera, usando el idioma solo en el aula, ya sea en el aula de lenguas o en el aula donde se integran la enseñanza de la lengua y el currículo, según el modelo de AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Hay que reconocer que es poco probable que vuestros estudiantes vayan a terminar con el mismo nivel de rendimiento lingüístico que los estudiantes del inglés como segunda lengua en las escuelas de Toronto, por ejemplo, que están inmersos en la lengua todo el día en la escuela, además de en la comunidad, en las tiendas y en los medios. Sin embargo, el mismo enfoque instructivo y las mismas estrategias didácticas son igualmente de útiles en ambos contextos. Empecemos con una pequeña explicación sobre algunos términos y siglas. En Toronto, la mitad del alumnado empieza a aprender inglés cuando comienza la escuela. Hablan más de 100 lenguas distintas y en la escuela están aprendiendo English as a second language, o sea, inglés como segunda lengua. Un término poco adecuado porque el inglés puede ser la tercera o cuarta lengua de muchos de ellos. Sería mejor hablar de inglés como lengua adicional o inglés como lengua de instrucción, pero ESL es lo que hay. Destaco que no usamos el término inglés como lengua extranjera en este contexto. Este término se refiere al contexto donde la lengua no se usa normalmente fuera del aula, como el inglés aquí. La L1 es la primera lengua o lengua materna del alumno y la L2 es la segunda, aunque sería más exacto decir lengua adicional o L+, pero tengo que conformarme con el uso general, o sea, L2. Asimismo, los aprendices se llaman L2Ls, Second Language Learners, aprendices de una segunda lengua.
De todos modos, propongo hoy usar las siglas L1, L2 y L2L. Y voy a centrarme en el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que se llama CLIL en inglés, Content and Language Integrated Learning. Creo que este modelo para la enseñanza de lenguas es el que os interesa hoy. Así que vamos por partes. Primero, vamos a repasar brevemente el conocimiento teórico, que es la base en el que tenemos que trabajar. Y luego os daré algunos ejemplos de las exigencias del lenguaje académico. Después pasamos al contenido más práctico. Voy a sugerir un marco de andamiaje para apoyar la adquisición de la lengua de instrucción, ya sea la segunda, tercera o cuarta lengua de los alumnos. Por ejemplo, para los autóctonos de aquí, el inglés será la tercera lengua, y para el alumnado inmigrante de la primera o segunda generación, el inglés puede ser su cuarto o incluso su quinto idioma. Para ilustrar el marco en acción, vamos a ver dos vídeos en dos aulas de inglés como segunda lengua. Y luego vamos a analizar los vídeos destacando estrategias clave que se puedan aplicar en cada aula, centrándonos en cómo fomentar la comprensión y la participación del alumnado. Ahora voy a daros un poco de tiempo para activar vuestro conocimiento ya existente sobre las teorías que están dadas por sentadas en el campo de la adquisición de lenguas para fines escolares. Por favor, hablad con la persona o personas que tengáis al lado sobre estas preguntas. Primero, ¿cuáles son los factores más importantes que influyen en el proceso de adquisición de una nueva lengua para fines escolares? Y dos, ¿es cierto que los niños pequeños aprenden una segunda lengua mejor que sus hermanos mayores? Así que habla un par de minutos, por favor. La necesidad o la motivación, sí, muy bien. ¿Y qué más? Claro, la instrucción misma, sí, por eso estamos aquí, sí. ¿Hay más? El input, muy bien, el input comprensible, muy bien, gracias. Entonces, yo voy a destacar los siguientes. Primero, el tiempo dedicado al idioma. En Canadá, tenemos como objetivo que el alumnado inmigrante logre el mismo nivel de rendimiento lingüístico que sus compañeros de la misma edad, sus compañeros anglohablantes de la misma edad, que han ido aprendiendo la lengua como lengua materna desde su nacimiento. En este contexto, se requieren al menos 5 años, según Cummins. Pero en vuestro contexto, ya que la lengua no se habla fuera del aula, no se puede esperar que los alumnos acaben totalmente bilingües o trilingües durante su etapa escolar. Hay que ajustar los objetivos según las horas lectivas dedicadas a la lengua. Y destaco también la motivación, que puede depender del interés del alumno en la asignatura, su interés y experiencia en aprender idiomas y su entusiasmo para aprender cosas sobre la gente anglohablante y su diversidad cultural. Y yo digo que aquí desempeña el profesorado un rol de importancia fundamental.
comunicando su propio interés y entusiasmo y haciendo fácil y agradable el aprendizaje a pesar de que sea en una lengua extranjera. Cuando recuerdo mis años en la escuela primaria y secundaria, me parece que el trabajo en aquel entonces, el trabajo del profesor era hacer difícil y desagradable el aprendizaje y luego enseñar a los supervivientes, dejando a un lado a los que no podían aprender de esta manera. Aún antes de cumplir el equivalente de la ESO, muchos de ellos abandonaron. ¿Os suena? Pero nadie se preocupaba mucho de los alumnos que no se graduaban, porque había trabajo para la gente sin estudios en aquel entonces. Pero ahora no es así. También podemos hablar sobre el filtro afectivo, que es un concepto de Krashen, perito muy influyente en la adquisición de lenguas, que dice que uno aprende mejor una lengua en un contexto donde no haya riesgo de vergüenza o ridículo, donde los esfuerzos del aprendiz sean respetados y donde sus errores sean aceptados como parte del proceso de aprendizaje. Además, dice Krashen, como has dicho, el input, o sea, el lenguaje oral o escrito presentado al alumno, tiene que ser modificado a un nivel solo un poco más allá de su nivel actual. Hecho comprensible por varios tipos de apoyo o andamiaje, de los cuales vamos a ver unos ejemplos muy pronto. Y varios expertos han escrito sobre la importancia de la interacción auténtica entre los aprendices sobre temas de importancia. No es suficiente que entiendan, sino que tengan también que hablar o escribir y recibir el tipo de feedback que les ayude a comprender y a comunicarse. Por eso el aprendizaje cooperativo es muy importante. Y si queremos que los estudiantes aprendan la lengua aprendiendo el currículo a la vez, hay que reconocer que esto supone una carga extra para ellos. Por eso tenemos que incluir en cada lección un componente lingüístico, destacando, modelando y explicando vocabulario y patrones de gramática que surjan en un texto o durante la lección. Y la segunda pregunta, ¿es cierto que los niños pequeños aprenden mejor una nueva lengua? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ajá, la mayoría no dice nada. Vale. Para la sorpresa de mucha gente, no es totalmente cierto. Sí es cierto que pronto hablan con gran fluidez e incluso adquieren un acento bastante auténtico, porque son buenos imitadores y son menos ansiosos que los alumnos que empiezan con mayor edad. Es difícil que los mayores que empiezan después de la pubertad adquieran una pronunciación nativa. Pero los jóvenes de 12 años o más tienen una ventaja en cuanto a la adquisición del vocabulario y de la gramática, porque su mejor desarrollo en su lengua materna y su mayor conocimiento del mundo les sirvan como recursos muy valiosos. Por ejemplo, un estudiante que ya lee a un nivel adecuado a su edad en su propia lengua no tiene que volver a aprender a leer, sino que usa sus habilidades ya existentes para comprender un nuevo texto. Y además, los niños pequeños tienen menos